Que la paz de Cristo nuestro Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un saludo, un abrazo espiritual desde la distancia acá, Venezuela, Táchira, Puerto Nuevo, nuestra comunidad. Con amor, con cariño compartiré una vez más, por gracia y voluntad de Dios, su palabra. Hoy, para ayudar a aclarar dudas a aquellos que dicen que el bautismo de la Iglesia Católica no es válido. ¿Por qué? Porque no se sumergen dentro del río. Por eso no es válido, porque así bautizaba Juan. Bautismo dentro del río. Bien, vamos a aclarar esto para que no haya más confusión. Le vamos a dar cita bíblica. Primero, bautismo. Bautismo significa sumergirse. Ciertamente, eso es lo que es bautismo. Sumergirse. Bien. Vamos a compartir San Marcos capítulo 1, versículo 8, donde descubriremos los dos bautismos. Juan, San Juan el Bautista, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, bautizaba, pero era un bautismo de conversión, lo vamos a descubrir en las Sagradas Escrituras. Para que esa teoría de que el bautismo de la Iglesia Católica no es válido quede desterrada, quede sin fundamento. De hecho, no tiene fundamento. No es la verdad. La verdad es la que dice las Sagradas Escrituras y a la cual le remito a ustedes a buscar, a leer, a releer, a meditar día y noche. San Juan, un bautismo. Nuestro Señor Jesucristo, otro bautismo. Recuerde, bautismo, sumergirse. San Juan sumergía en el río. Nuestro Señor Jesucristo sumergía, sí, pero no en el río, en el Espíritu Santo. En ese es en el cual nosotros nos hemos quedado y al que nosotros hemos creído. No nos hemos quedado con el de Juan, no. Ya vino nuestro Señor Jesucristo y, de hecho, pues nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. San Marcos 1:8 dice de esta manera: yo los he bautizado con agua, los he sumergido en el agua, con agua. ¿Quién? San Juan. Y eso es lo que hacía en el río Jordán, en el río Jordán. Por eso los hermanos protestantes dicen que hay que meterse en el río, que hay que sumergirse en el río, porque ese era el bautismo. Sí, pero se han quedado, déjenme decirles, se han quedado con el bautismo de Juan solo para el arrepentimiento. Dice San Juan: yo los he bautizado con agua, pero él, ¿quién es él? Nuestro Señor Jesucristo, los bautizará, sí, los sumergirá, no en el agua, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica enseña y bautiza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 en adelante. Bases bíblicas. Esa enseñanza que van llevando y que van engañando y confundiendo a los demás es diabólica. Pero hoy, a la luz de la palabra, ya que es lámpara para nuestros pasos, tumbamos esa teoría, esa falsa doctrina. Yo los he bautizado con agua, dice San Juan, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. El agua era un símbolo, es un símbolo, el agua. Se puede bautizar con un poquito de agua, con una jarrita de agua, con una ponchera, con un tobito. Sí, se puede hacer, ¿por qué no? Símbolo, también en el río, si quiere, bautiza en el río también. Pero no es bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El de nuestro Señor Jesucristo es a través de el Espíritu Santo. Recuerda, el agua es símbolo. Símbolo. A ver si es Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice por aquí? Dice Primera de Pedro. Vamos a leerlo del 20. Dice de esta manera, Primera de Pedro 3:20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse
la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto, en el agua, la figura del bautismo. En el agua. Sí. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Ahora los salva. Cuando el carcelero, recuerdan allá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, Hechos de los Apóstoles, 16, 30, el carcelero quería quitarse la vida y San Pablo le predica, le da a conocer la palabra de Dios que hace. Y darán cuenta ustedes que por la fe del papá se bautizaron los demás, pero allí no había río para que lo sumergiera. No había río. Escuchen, como dice 16, 30 de Hechos de los Apóstoles. Después lo sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Por la fe del Padre pueden ser bautizados los hijos. Le anunciaron la palabra del Señor, no había conocido del Señor, a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó en la cárcel allí. No había río, no había río. No había que sumergirlo dentro del río para que recibiera el bautismo. No. Le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Le pasó la noche y agarrar al río a bañarse, a sumergirse, porque no, ese era el bautismo de Juan. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Ahora, ahí mismo en el Hechos 19, cuando no se conocía. Ni siquiera ellos, dicen las Sagradas Escrituras, sabían que existía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se había quedado con un bautismo que era el de Juan, el del río, ciertamente, para arrepentimiento, para conversión. Pero les recuerdo, nosotros estamos bautizados en Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el agua es figura del bautismo de el Antiguo Testamento, el bautismo de Juan, perdón, el Antiguo de Juan, que era para dentro del agua. Escúchenlo, vamos a leérselo desde el 1, 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Lo han recibido? Escuche la respuesta. Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Oh, ¿cómo así? Si con el bautismo se recibe el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo así que no han oído que se reciba? Escuche. Pablo le replicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Ah, ya. El bautismo de Juan, allá en el río, sumergiendo el bautismo. Sí, eso era el que ellos habían recibido. Bien, viene Pablo y les enseña, les predica la palabra de Dios y le dice: no, no, ya eso queda ya con el antes de venir Cristo, que era para el arrepentimiento y conversión. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo y le explica. Y le explica, es para recibir, para sí, también sumergirse, pero no dentro del agua. No dentro del agua. Y van a ver que aquí no hay ningún río. Y van a ser bautizados. Y esa teoría de que debe ser en el río o que no es válida el bautismo de los católicos es falsa. Porque se necesita nada más
un poquito de agua para hacer símbolo, representación de que con el agua se bautizaba, pero no necesariamente debe ser en el río. Entonces la teoría del río la dejamos a un lado. Van a descubrir ustedes que al escuchar la palabra de San Pablo enseñando que el Señor Jesucristo viene a bautizar con el Espíritu Santo, como lo leímos en Marcos 1:8, yo bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros queremos, por eso no conocían del Espíritu Santo. Nosotros queremos tener el Espíritu Santo. Bautícenos y vamos a ver qué sucede. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba, sumergía dentro del agua, con mira a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. Muchos no han creído esto. No han creído en nuestro Señor Jesucristo. Por ello, no se bautizan como manda nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Con qué bautismo te has quedado? ¿Con el de Juan? ¿O con el de Jesús? Ojalá que sea con el de Jesús, como se le predicó a estos personajes, San Pablo. ¿Qué sucedió? No había río, ¿no? No había río. La Biblia no dice que estaba el río tal ahí para que fuera y se sumergiera. Vamos a ver, Pablo le dice, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. Predicaron, y eso hacemos nosotros, predicamos y creemos en nuestro Señor Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar. ¿Había río? No. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle las manos, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y profetizar. Eran unos 12 hombres. En ese momento, ya no era con el bautismo de Juan para conversión, sino con el de nuestro Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Otro pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, recuerdan ustedes, del etíope, ¿verdad? El eunuco. Felipe es enviado por el Espíritu Santo. Vamos a escucharlo. Fue bautizado. Vamos a ver si había río. En una traducción aparece que dice en el desierto. Iba camino al desierto. En desierto no hay río. ¿Ok? No hay río. Había agua, sí, pero no había río. Póngale que, bueno, no dice las escrituras dónde estaba el agua, pero había agua. ¿Cómo vamos a descubrir de que no había río? Felipe, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor se le presentó a Felipe y le dijo: diríjate hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. En otra traducción, al desierto. Y al desierto, pues no hay. No hay río. Felipe se levantó y se puso al camino, y justamente pasó un etíope eunuco. Un eunuco de Candace, reina de Etiopía. Un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de sus tesoros. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ustedes seguirán compartiendo de qué eran. Lo que iba estudiando, iba leyendo el etíope. Algo sencillo que no podía comprender y le dice Felipe, ¿comprende lo que está leyendo? Dice el etíope, ¿cómo lo voy a comprender si no tengo quien me lo explique? Y eso es lo que ha sucedido, esa es la enseñanza, lo que ha sucedido hoy en muchos hermanos que han sido engañados. ¿Por qué? Porque no tiene quien se lo explique y quien lo ha hecho distorsionando el Evangelio. Pero pasamos al versículo 36. Siguiendo el camino,
Llegaron a un lugar donde había agua. Había agua. No llegaron al río. Había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Al predicarle, al anunciarle la palabra de nuestro Señor Jesucristo, acepta ser bautizado. Muchos se han quedado con el bautismo de Juan de conversión, de arrepentimiento, y no han aceptado el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito en las Sagradas Escrituras que nos sumergirá en el Espíritu Santo. Entonces, ¿es válido o no es válido el bautismo de la Iglesia Católica? La respuesta, sí, con base bíblica. Porque no nos hemos quedado con el bautismo de Juan, que ha de ser en el río. No necesitamos del río, si se quiere, bueno, pero no es necesario porque el agua es símbolo del bautismo. Con un poquitico, con más y más y más, si se quiere, en una piscina, también. Pero no es el bautismo, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es en el Espíritu Santo. Les animo a estudiar cada día las Sagradas Escrituras, a prepararnos, a no dejarnos arrastrar por quienes tienen el arte de hacerlo. Que Dios les bendiga, les acompañe y la Virgencita los cuide hoy, mañana y siempre. Amén.